servicios informativos de Navarra Televisión. Pamplona se prepara para uno de sus cambios más importantes en la circulación. Zona azul que pasa a zona verde, reubicación de motos, nueva vigilancia o peatonalización de lugares del primer ensanche. Obviamente, al principio seremos flexibles. Lo que nos interesa es que llegue al mayor número de ciudadanos y que no haya confusión. ¿Qué tal? Buenas noches. El Ayuntamiento está llevando a cabo una intensa campaña de información para dar a conocer todos los cambios que sufrirá la ciudad y que afectarán a la rutina diaria de muchas personas. Los cambios entrarán en funcionamiento el próximo lunes. Y buenas noticias para el empleo, porque Volkswagen Navarra ha anunciado que contratará 450 eventuales que se suman a los 160 que ya han empezado a trabajar en el nuevo polo. Se quiere conseguir la cifra de 78.000 unidades a finales de año del coche que acaba de salir al mercado. EH Bildu considera que ha habido un solapamiento de pagos y subvenciones de en torno a 400.000 euros en la planta de biometanización de Ulzama. La formación considera que se ha podido hacer una utilización perversa del dinero público. Pamplona celebrará el 9 de septiembre el privilegio de la Unión. El programa incluye actos institucionales civiles como el desfile de la Corporación Municipal o la entrega del pañuelo de Pamplona Iruñeko Zapia. A ello se une el mercado medieval, la salida de la comparsa y un nuevo festival de música rock y punk. Estaba claro que teníamos que ir un poquito más allá de lo institucional y que teníamos que invadir las calles con programación para que, bueno, para que la ciudadanía pues también disfrutara, ¿no?, de esta fecha tan importante para la ciudad. Vale su peso en oro, 4.500 euros ha pagado el Hotel Pompaelo por medio queso que resultó ganador en el Arzalleguna. Un tesoro para el paladar no apto para todos los bolsillos que será degustado en un acto social con fines solidarios. Estamos valorando hacer una especie de acto aquí en el Sky Bar del Hotel Pompaelo en el que invitemos a una serie de gente de Pamplona de cara a hacer un acto tipo social, que se pueda hacer una especie de filacero de cata del queso y tal, con la idea de luego poder dar ese dinero a una institución social, benéfica, a un tipo de cosas de estas. El Festival Flamenco on Fire ha bajado el telón con un buen balance de público. 20.000 personas han disfrutado de la cuarta edición de un festival que se consolida como un referente en el mundo del flamenco. Marta Sexmilo revalidó su título de campeona absoluta de tenis de Navarra. Venció sin problemas en la final disputada este fin de semana y anoche Navarra Televisión valoraba el título. La jugadora anunciaba hace unos meses que dejaba de competir en el circuito internacional. Hasta acabar, como dices tú, 6-0, 6-0, pero bueno, es verdad que tiene un nivel para hacerlo mejor, pero bueno, pues ese día no se dieron las cosas así y bueno, pues pude llevarme la victoria. Volkswagen Navarra ha anunciado a su comité de empresa la contratación de 450 eventuales. Los nuevos empleados se sumarán a los 160 que ya han empezado a trabajar en la producción del nuevo polo. La dirección ha puesto como objetivos alcanzar la cifra de 78.000 unidades a finales de año del nuevo modelo. Las contrataciones de los temporales se mantendrán hasta el mes de noviembre. La gran mayoría proceden de la bolsa de empleo de Volkswagen Navarra. La investigación de la Comisión Parlamentaria sobre la planta de biogás de Ulzama podría finalizar este otoño, según Adolfo Araiz. El portavoz de EH Bildu en el Parlamento aún así asegura que queda mucho por analizar en las supuestas irregularidades por el cobro de subvenciones públicas para la construcción de la planta. Para EH Bildu queda mucho por investigar en torno a la planta de biogás de Ulzama. Lo aseguran tras dar a conocer nuevas informaciones. El parlamentario Adolfo Araiz considera que se utilizó de forma perversa el dinero público. En concreto, afirma, hubo un solapamiento de pagos y subvenciones en torno a los 400.000 euros. No tenemos todavía la certeza, pero desde luego tenemos la sospecha de que en el Ayuntamiento de Ulzama, en los años 2007 y 2008, se colaboró y se, pudo haber estado trabajando para que una empresa privada, un entramado de varias empresas privadas, cobraran una subvención que de otro modo no les hubiera correspondido. Se organizó un sistema de cobro de subvenciones
para conseguir de la Administración cobrar dos subvenciones por una misma obra. Demostrar este supuesto es una de las claves, dice Araiz, para el desarrollo de la comisión de la investigación. Ante esto hay que, primero, decirle a UPN que se calle. Lanza este mensaje ante la petición de los regionalistas para que se dé por finalizada la comisión parlamentaria que investiga el asunto. Según EH Bildu, existía una facturación cruzada entre las entidades Bioenergía, Ayuntamiento de Ulzama y Levenger. Dice Araiz, la coalición solicitará nueva información a Hacienda para esclarecer sus datos. UPN ha actualizado su imagen gráfica con un nuevo logotipo. Con este cambio, el partido busca trasladar a la ciudadanía la renovación vivida desde el último congreso. En el nuevo logotipo ganan fuerza el mapa de Navarra y el color rojo. Bajo el lema "Todos somos Navarra", los regionalistas resumen su visión de la comunidad foral. Desde el partido señalan que esta nueva identidad gráfica persigue una idea de transparencia, optimismo y dinamismo. Dentro de este proceso de renovación, el hito que hoy alcanzamos es el de la actualización completo de nuestra identidad gráfica, para expresar de puertas afuera todos esos cambios que el partido ha vivido en apenas 2 años y dejar claro que nuestra apuesta por la modernización de UPN va en serio. Es una de las grandes transformaciones de Pamplona en los últimos años. Cambios en el transporte urbano, el tráfico y las plazas de estacionamiento para vehículos. Les mostramos algunas de las modificaciones que deberán tener en cuenta antes del próximo lunes. Últimos retoques para que el nuevo diseño de la ciudad sea una realidad desde el próximo lunes. El centro de Pamplona modifica su imagen, será más amable para el peatón y por eso se prohíbe al tráfico general algunos tramos. Va a haber una zona exclusiva en la que solo van a poder circular el transporte público, bicicletas, vehículos autorizados y vecinos, que sería un poquito pues, desde la rotonda de los Tres Reyes hasta el frente de Parlamento y Padre Moret. En el primer ensanche, una gran parte de la zona azul de estacionamiento para vehículos desaparece para convertirse en zona verde. Es una zona en la que exclusivamente pueden aparcar los residentes que tengan tarjeta. Creemos que vamos a evitar esa peregrinación de vehículos en busca de un sitio que no encontraban y va a ser mucho más fluido y mucho más agradable para los vecinos. Y se mantienen otros colores en las zonas de estacionamiento como el azul, el naranja o el rojo de pago para todos los usuarios. Ellas son otra novedad, 12 cámaras de control del tráfico que accede al casco viejo de Pamplona. A partir del 4 de septiembre se va a abrir un plazo de inscripción para darse de alta a las personas que pueden acceder al casco viejo. Va a haber diferentes modalidades. Por supuesto, en primer lugar van a estar los vecinos del casco viejo. Prácticamente el acceso va a ser similar, pero el control va a ser mucho más exhaustivo porque lo que no queremos es que se convierta en una carretera interior dentro del casco viejo. Cambios para los vehículos y también para las motos. Desde el lunes se modifican algunos de sus estacionamientos. En el Paseo Sarasate ya se observan las nuevas plazas disponibles. Todo forma parte de este plan para reorganizar el espacio de la ciudad, un plan que los ciudadanos deberán conocer desde la próxima semana. Obviamente, al principio seremos flexibles. Lo que nos interesa es que llegue al mayor número de ciudadanos y que no haya confusión. Esta parcela en la zona de Trinitarios y frente al estacionamiento de autocaravanas se abrirá a partir del lunes como aparcamiento gratuito. El ayuntamiento destaca que se está haciendo un esfuerzo muy grande para informar de todos los cambios que sufrirán en el tráfico, los aparcamientos y las rutas de autobuses en la zona del primer ensanche. Considera Sirón que los cambios van en la buena dirección. Los cambios yo creo que van en la buena dirección. Han sido elaborados por los técnicos especialistas del ayuntamiento, los cuales tenemos toda la confianza, y ello va a ir acompañado de un bombardeo de información para que a nadie le quede la menor duda y si hay algún momento de, no sé, de zozobra, pues que desde luego se solvente lo más rápidamente posible. Pamplona celebrará el 9 de septiembre el aniversario del privilegio de la Unión con un programa que incluye actos institucionales civiles como el desfile de la Corporación Municipal o la entrega del pañuelo de Pamplona Iruñeco Zapia. A ello se une un nuevo festival de música, el tradicional concierto del Orfeón Pamplonés, el mercado medieval, visitas guiadas y la inauguración de la nueva decoración del zaguán de la Casa Consistorial. Los actos comenzarán el 8 de septiembre a las 11 de la mañana. Y este año os presentamos una dinámica nueva en torno a la música, un festival nuevo en torno al rock y al garaje que se llama Pim Pam Bill.
que se dará cita el 9 de septiembre desde la mañana. Parte del festival se desarrollará en la Plaza de la Mañueta y por la tarde seguirá el festival en la Plaza de los Burgos. El Departamento de Educación no descarta alcanzar un acuerdo con los sindicatos de los centros de la red concertada, ya que mantiene abierta la negociación y valora incluir en el acuerdo algunas de las cuestiones pendientes tratadas en la última reunión. La consejera de Educación asegura que a día de hoy no hay ningún acuerdo cerrado con ninguna de las partes implicadas en la negociación del acuerdo en el sector de la enseñanza concertada. Tras 11 meses de negociación entre gobierno y patronales del sector, ahora se han incluido a los representantes sindicales en un foro a tres. El 31 de agosto concluye la prórroga del acuerdo y el gobierno ha mostrado su voluntad de mantener las mejoras previstas en la propuesta de acuerdo. El Gobierno de Navarra ha culminado hoy el proyecto de recuperación y consolidación del pueblo viejo de Sarriguren tras el impulso que el Departamento de Derechos Sociales y Vivienda imprimió a esta actuación en octubre de 2015. La zona se ha convertido en un espacio urbano de convivencia y de referencia social y cultural para el Valle de Hues, actualmente el tercer municipio más poblado de Navarra. Esta antigua aldea, que llevaba 15 años en estado de abandono y ruina, estará llamada ahora a convertirse en epicentro social y cultural para los vecinos de los concejos del Valle de Hues. La avenida de Hues en Gorraiz es la calle más cara de Navarra para adquirir una vivienda con un precio medio de 546.000 euros, según un estudio realizado por Idealista. A su vez, la urbanización La Zagaleta en Benavís, en Málaga, y La Moraleja, en Madrid, son las direcciones con las viviendas en venta más caras de España. 4.500 euros es el precio que ha pagado el Hotel Pompaelo por el queso ganador de la edición número 50 del Artzai Eguna, una joya gastronómica que se podrá degustar en un acto social con fines benéficos. Mírenlo bien, porque no es un queso cualquiera, es el rey de los quesos si viene desde el campeonato de Huarte Araquil directo hasta el Hotel Pompaelo. Es el primer año que se presentan y se hicieron con la puja pagando 4.500 euros por medio queso. Estuvo muy reñida, pero bueno, queríamos insistir, queríamos tener presencia, pues porque es un año muy especial para nosotros, porque hemos abierto el hotel este año y bueno, coincidía con el 50 aniversario del Artzai Eguna y bueno, era una combinación muy bonita y por eso insistimos y al final conseguimos. Lo mantienen envuelto y en condiciones óptimas para que no pierda sus propiedades. Algunos privilegiados tendrán el honor de poder catarlo. Lo harán manteniendo la esencia del producto en un acto social con fines benéficos. Estamos valorando hacer una especie de acto aquí en el Sky Bar del Hotel Pompaelo, en el que invitemos a una serie de gente de Pamplona, de cara a hacer un acto tipo social, que se pueda hacer una especie de filacero de cata del queso y tal, con la idea de luego poder dar ese dinero a una institución social, benéfica, a un tipo de cosas de estas. Felipe Aguirre, de la localidad navarra de Ulate, fue el ganador de esta 50 edición con un queso que sobresalió en todos los indicadores. Textura, apariencia, regusto, tienen todo saco un sobresaliente, con lo cual era claramente el ganador. Se debe comer el queso, solamente el queso, pues sí que habrá algo, nueces, membrillo, algo para el que quiera probar, pero yo pienso que con un buen vino y el queso será una receta perfecta. Seguro que los que lo prueben harán un viaje mediante el paladar hasta el Valle de Amezcua, cuna de esta joya gastronómica vendida a precio de oro. Y de un manjar como el queso a otro, de plato y cuchara, las pochas han sido las protagonistas en fiestas de Sesma. La pochada popular es un acto ya consagrado en el programa festivo y en esta ocasión se han repartido 1.200 raciones. La comida está compuesta por un solo plato principal, por lo que las pochas están bien acompañadas por carne y verdura. Una cita gastronómica a la que pocos vecinos suelen faltar. Al final lleva su trabajo, pero tampoco es tan complicada. Pues simplemente los ingredientes que se han puesto desde el día anterior, un fondo rico con huesos de jamón y jamón, verduras trituradas, se cubren las pochas con agua. Aquí en Sesma, como es plato único, no como en otros pueblos, lo que hacemos es añadirle chorizo, panceta, jamón. La verdad que sí, que todo el mundo coma en la calle, todo el mundo lo mismo, y que luego pues con las vacas, la charanga, una cosa y otra, pues hace un día grande de las fiestas. Sí, al reunir a todos aquí en la calle. Es un día muy especial y con mucha tradición. Creo que fue
ha sido el primer pueblo de Navarra que implantó lo de la pocha. Este año es el 33 aniversario y es un día de convivencia muy bonito. El día, digamos, más importante de las fiestas, cuando se juntan todos los vecinos del pueblo con otros tantos de fuera. Ay, que les hablen siempre buenas, siempre buenas. Sí, sí, sí. Obanos celebra su día grande de las fiestas patronales en honor a su patrón, San Juan Bautista. Los vecinos de la localidad han salido a las calles a celebrar su segundo día festivo, que ha contado con la presencia de los auroros, la charanga y la comparsa de gigantes. En su segundo día de las fiestas, los vecinos de la localidad han salido a las calles para vivir uno de los días más esperados del año. Al mediodía tenía lugar la misa solemne en honor a su patrón, San Juan Bautista. Un acto que ha congregado a muchos vecinos de la localidad, que lo vivieron con mucha ilusión. En este pueblo se eligió a San Juan Bautista y muchos seguimos encantados. Sí, sí, muy bonito además, muy bonito, y yo soy de aquí, pero llevo muchos años fuera y vengo todos los años a esta procesión y a estas cosas. Pues teníamos miedo, pensábamos que no iba a salir por el tiempo, pero la verdad es que sí, muy bien, ha salido todo muy bonito, han estrenado el nuevo baile Los Gigantes y ha sido todo muy bonito. Pues como todos los años, una costumbre de estar todos los años en la misa y en la procesión, aunque no vivamos aquí. Y bueno, pues bien. Acto seguido, la imagen del santo ha salido en procesión por las calles de la localidad. Multitud de fieles han seguido el recorrido con la sintonía de la charanga. Frente a la iglesia, los auroros han cantado al santo en el día grande. La comparsa de gigantes también se unió a la celebración de este segundo día de las fiestas, unas fiestas que continuarán hasta el próximo sábado 2 de septiembre. Osasuna guarda hoy descanso tras la derrota sufrida en León. Mañana retornarán a los entrenamientos. El técnico Diego Martínez ha programado los dos últimos entrenamientos a puerta cerrada, el jueves en Tajonar y el viernes en El Sadar. Así lo ha decidido el entrenador gallego, que no quiere fallar el sábado ante el Huesca, en el día en el que se celebrarán las bodas de oro del Estadio Pamplonés. Este jueves se presentan los actos que prepara la entidad rojilla para celebrar este acontecimiento. El joven Iñaki Montes, de 15 años, dio la sorpresa en la final del Campeonato Navarro Absoluto de tenis al imponerse al tres veces campeón Iñaki Alcalde. No hubo sorpresas en la final femenina, donde Marta Sexmilo conquistó su sexto título consecutivo al barrer de la pista Marta Fernández por un doble 6-0. Sexmilo se mostró intratable ante la joven jugadora en la pista central del club de tenis de Pamplona, que celebró los 75 años de su construcción. Fin a 11 días de competición, con revolución en el cuadro masculino y consolidación en el femenino. Que era mi sexta final consecutiva y ya tienes un pozo, ¿no?, que ya no tenía porque no había jugado ninguna otra final. Y bueno, aproveché un poco sus nervios, ¿no?, porque empezó muy nerviosa con muchos fallos y yo estuve bastante sólida. Y bueno, pues el partido fue yendo poco a poco rodado hasta acabar, como dices tú, 6-3, 6-0. Pero bueno, es verdad que tiene un nivel para hacerlo mejor. Y bueno, yo sí que es verdad que llevo muchos años jugando en esa pista, jugando en ese club, y me encontré muy a gusto a lo largo de todo el torneo. Sí que es verdad que en semis tuve quizá la rival más dura y que me hizo más juegos, pero bueno, lo pude sacar adelante y al final ganar el torneo. En nuestra celebración del quinto aniversario seguimos haciendo un recorrido por lo ocurrido en 2012. Esta vez hablamos de cine. Mario Casas o Hugo Silva rodaron durante varias semanas en Zugarramurdi la película dirigida por Álex de la Iglesia.
fue un rodaje de estrellas, unos días de película que literal convirtieron a Zugarramurdi en uno de los parajes más conocidos de Navarra para todos los turistas. Fue en 2012 cuando, dirigidos por Álex de la Iglesia, Carmen Maura, Hugo Silva o Carolina Bang, encarnaron a Las Brujas de Zugarramurdi. Un trabajo con el que recordaron que este enclave natural conserva un halo mágico por haber sido hasta el siglo XVIII escenario de aquelarres. Gracias a la ayuda de la gente de Zugarramurdi, gracias al empeño y a la ilusión de los cientos de extras que han colaborado en la película, esto ha sido un hecho, está ocurriendo, lo estamos rodando. Todas las brujas son una delicia, son un encanto. Os lo digo porque he rodado muchas secuencias configuración, he rodado muchas secuencias complicadas, ninguna como esta, repito, y lo único que he tenido han sido buenas caras, ayuda, risas, simpatía, colaboración, a unos niveles que hasta a mí me han sorprendido. Hasta 200 vecinos de la localidad se transformaron en brujas y otros personajes. Entonces, en 2012, no podían pensar que Las Brujas de Zugarramurdi iba a ser una de las grandes triunfadoras en los premios Goya. Recogieron 8 de las 10 estatuillas a las que optaban. Una comedia excéntrica sobre la brujería en la que dos parados, Mario Casas y Hugo Silva, cometen un atraco y huyen perseguidos por la policía. Lo hacen hasta adentrarse en las sendas de los bosques impenetrables de Navarra. Yo personalmente nunca había estado en un rodaje con tantísima gente y tantísima gente además tan a favor. Y tengo vértigo también por quién estoy rodeado en la película, ¿no? Por actores que han hecho muchísima comedia, actores de mucha talla, muy grandes, pero por eso mismo, ¿no? Creo que estoy muy bien respaldado y al final lo que tengo que hacer, que es lo que me dice Alex, es disfrutar. Un rodaje con gran repercusión nacional que incluso 5 años después sigue siendo parada imprescindible en torno a la Ruta Navarra de Cine. El Festival Flamenco on Fire, celebrado en Pamplona entre el 22 y 27 de agosto, ha acogido alrededor de 20.000 personas en las diferentes actividades programadas para esta cita dedicada al maestro Sabicas, natural de Pamplona, y que este año ha conmemorado también el 25 aniversario de la muerte de Camarón de la Isla y ha recordado a Leonard Cohen por poner su aportación al flamenco. En el balance del festival realizado, la organización ha destacado que esta cita con el flamenco ha vuelto a cosechar una alta afluencia de público y que despierta un alto interés entre expertos del género, aficionados y curiosos. Durante un mes se celebra la 8ª edición del Salón del Cómic. En el Palacio del Condestable podemos ver estos días una muestra de la dibujante Idoia Iribertegui. Así nos vamos. Que pasen una feliz noche. Adiós. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head, but I don't even care. There's stars up on the walls and glow in the dark, and we can't hear.